Bueno, pues buenos días a todos. Otro programa más de Palma, Pasión y Gloria. Hoy tenemos con nosotros al pregonero juvenil, a José Antonio Ceballos. Vamos a conocer un poquito de su historia, vamos a conocer un poquito su vinculación con las hermandades aquí en Palma, pero sobre todo vamos a conocer qué se esconde detrás del pregonero de este año 2024. Vamos a conocer un poquito su propio pregón, porque le vamos a preguntar para que nos cuente algunos detalles, y sobre todo espero que sigáis disfrutando de Palma, Pasión y Gloria. Muchas gracias. Estamos aquí con nuestro pregonero juvenil, con el pregonero juvenil 2024, don José Antonio Ceballos. Muy buenas, encantado de tenerte aquí en Palma, Pasión y Gloria. Y bueno, para ir empezando, estamos en un entorno espectacular, a los pies de María Santísima de Palma y Esperanza, en su cincuentenario, que este año cumple desde su llegada a Palma. Y tú vas a pregonar este año la Semana Santa 2024. ¿Cómo te enteraste, José? Bueno, pues estaba cenando y me llamó José Antonio Barraza dándome la noticia. La verdad, me sentí muy afortunado, le di mil gracias, igual que cada día se lo doy, porque es un año, para mí es un año especial, 50 años de mi dolorosa, y pues muy afortunado de ser pregonero de este año. Bueno, pregonero 2024, yo lo fui en 2022, tú me presentaste, este año nos cambiamos los papeles. ¿Por qué me elegiste a mí, José? Ya lo sabes, eres como mi hermano, tú ya lo sabes que contigo siempre cuento para todo, y me diste el privilegio, y ¿por qué no te lo voy yo a dar? ¿A quién mejor que a otra persona que a ti? Bueno, este año, como bien hemos comentado, se cumplen 50 años de la llegada de María Santísima de Palma y Esperanza. Tú siempre has estado muy ligado a esta hermandad del huerto, no solo a esta hermandad, pero cuéntanos un poquito, José, cómo empezaste tú a crecer en el mundo cofrade, y sobre todo, ahora después te preguntaré qué es lo que haces ahora, ¿no? Yo llevo ligado desde que nací, yo creo que desde que nací, o sea, yo nací debajo de los pasos. Yo creo que este año se cumplen 20 años desde que empezó la locura, en plan montar pasos. Sé que soy hermano desde antes, pero desde ahora 20 años que empecé a montar los pasos, a crecer en estas naves de San Francisco, a bajo los pasos, jugar, aprender, y hasta hoy, siendo hermano de la oración, siendo hermano de la Veracruz de Posada, y más para adelante pues fui de la Virgen de la Cabeza, y poco a poco, pues hasta hoy, estando metido siempre. Bueno, desde luego has tenido un pequeño parón, porque ahora mismo estás fuera de Palma. Mucha gente incluso has podido perderte la vista, pero ¿qué haces tú actualmente? Porque, bueno, has dicho todas las hermandades, te ha faltado una, te ha faltado que eres hermana de la Agonía. Precisamente ahora que empezamos, que estamos ya en la recta final de la cuaresma, tu pregón va a ser en muy poquito tiempo. ¿Qué es lo que hace José Antonio Ceballos por el mundo cofrade de Palma ahora mismo? No parar. Se podría decir que no parar. Estoy metido en todo lo que puedo. Estoy ayudando. Si hay una hermandad me necesita, me llama, le ayudo a montar. Aparte, pues, sobre todo con mis hermandades, soy costalero de varias hermandades, ayudo, asisto, también me pueden ver con la cámara, me pueden ver de todas maneras. Mientras haya una cofradía. Mientras haya una cofradía en la calle, ahí estoy yo. Bueno, José, también es importante recalcar que bueno, este año pregonero juvenil, ya son unos cuantos los que hemos tenido el privilegio de ser pregonero juvenil, pero tú, ¿qué le dirías sobre todo a esa juventud cofrade que bien conocemos los dos, de cara ya no solo al tema de pregones, sino al tema de las hermandades? Esta cuaresma se ha vivido de manera muy intensa. ¿Qué transmitirías tú de cara a la Semana Santa a los más jóvenes de aquí de Palma? Que la vivan. Que la vivan y la disfruten. Y se metan en este mundo todo lo que pueda. Si no, puede ser una hermandad, en otra. Siempre tienen las puertas abiertas. Y este es un mundo que es muy bonito y deberían de conocer y vivir. Bueno, desde luego, en tu pregón este viernes 15 de marzo, ¿verdad?
a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo. No solo podremos disfrutar de lo que nos cuentes desde tu corazón, sino que también disfrutaremos de la banda de Palma. ¿Qué sientes al tener ese acompañamiento también en el día de tu pregón? Pues la verdad, muy especial. Muy especial es la banda de mi pueblo, es la banda que siempre he escuchado. Y quería que también es parte de mi vida. El próximo Martes Santo me va a acompañar debajo de la oración. Y me acompañaron en enero detrás del dulce nombre de Jesús y quería que estuvieran presentes. Son parte de mi vida también. Bueno, desde luego, también, José, un poco por darnos una pista de cara ya a lo que viene, algo sobre tu pregón. ¿En qué te has inspirado sobre todo? En Palma y sobre hermandades. Quiero detallar un poco cómo se vive, cómo se siente y lo que transmite la Semana Santa a los demás. Bueno, no solo lo que transmite, sino también, bueno, por ejemplo, ahora que estamos aquí a las plantas de Nuestra Señora de Palma y Esperanza, cuando llega el Martes Santo y tú ves tus titulares en la calle, ya fuera de que eres el pregonero y tal, cuando tú vas debajo del Señor de la Oración, ¿cómo vives tú todos esos momentos? Es un momento difícil de explicar. Para mí me trae miles de recuerdos. Desde que tengo uso de razón estoy metido aquí. Entonces, miles de momentos, miles de anécdotas, al lado siempre de mis padres. Es un momento que no puedo explicar, porque la verdad es muy especial. ¿Tú eres más de cuando sale el Señor de la Oración o cuando se está recogiendo, ya a altas horas de la noche? Yo no soy ni de cuando sale ni de cuando entra, sino de todo el momento. Lo disfruto cada momento. No me gusta cuando sale, tampoco cuando entra. Me gusta disfrutarlo siempre. Bueno, desde luego, los Martes Santos para ti son especiales, pero has comentado también que eres hermano de la Virgen de la Cabeza, eres hermano de la Agonía, también de Posada, de una hermandad de Posada. ¿De dónde te viene ese vínculo y ese nexo entre Palma y Posada? Bueno, mi padre es de aquí y mi madre es de Posada. Entonces, mi madre siempre ha estado en esa hermandad. Creo que es como la hermandad de la familia. Y también he estado muy ligado a esa hermandad. Y bueno, pues allí que has ido, ¿no? Vínculos familiares. Vínculos familiares. José, desde aquí, desde Canal Palma del Río, pues muchísimas gracias por atendernos. A vosotros siempre. También a la Hermandad del Huerto por cedernos estas instalaciones para hacer esta entrevista. Sobre todo, un deseo que tú tengas de cara a esta Semana Santa y de cara a tu pregón. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Todo salga bien y sea muy especial. Bueno, pues desde luego, desde aquí, desde Canal Palma del Río, que sepas que siempre tienes las puertas abiertas, que esta es tu casa, que muchísimas gracias por la confianza depositada en nosotros. Siempre a vosotros. Que seguro que el pregón va a ir fenomenal y a disfrutar de la Semana Santa, que es lo que nos gusta. Igualmente. Pues nada, desde aquí, desde este entorno maravilloso, nos despedimos. El pregonero juvenil ya en la recta final de cara a su pregón. No os preocupéis porque quedan todavía muchísimos programas de Palma, Pasión y Gloria. Y desde luego os animo a que nos acompañéis, a que nos acompañéis en esta Semana Santa y a que la viváis y la disfrutéis, como ha dicho José Antonio. Así que muchísimas gracias.